¿Cómo están? Un gusto saludarlos a todos mis grandes amigos seguidores de este bonito canal, como es la Academia R&L Music, formando nuevos talentos, gustosamente de recibirlos con esta bonita introducción de nuestra eterna princesa Alicia Delgado, ¿ya? Título de la canción, Acuérdate de mí, que está en la nota re. Y a mis buenos amigos, es un bonito tema que vamos a hacer hoy día en la clase, mis buenos amigos, ¿ya? También quería pues comentarles que seguimos con lo que es las ventas de arpas, mis buenos amigos. Las arpas están saliendo muy bien elaboradas. Ya ayer hemos hecho un envío para Arequipa, ¿ya? Para mi buen amigo Ascuña, es una agrupación, ¿ya? Hemos mandado un arpa de pecho pino con cedro, ¿ya? Totalmente un arpa garantizada, todo terreno, no se va a rajar en provincia, ni en el sol, ni en el calor, no se va a hacer nada. Es un arpa muy bien elaborada con materiales de primera, ¿ya? Todo lo que es la instalación de pastilla, están saliendo las fotos que tenemos en stock también de las ventas de las arpas que tenemos en la actualidad y también podemos mandarlos a hacer, mis buenos amigos. Obviamente lo que se manda a hacer las arpas tienen un tiempo de elaboración, que es entre mes y medio a dos meses que se elabora un arpa. Y mis buenos amigos, con las especificaciones que ustedes deseen, pero si desean ya hecho, también ahí tenemos, están saliendo las arpas que tenemos en el stock. Y mis buenos amigos, no se olviden de que también vendemos fundas. La funda lo hacemos a la medida del arpa, según sea la medida del arpa. Si desean, lo podemos personalizar, lo que es el donde va el bolsillo, donde puedes poner la llave, tu afinador, tu cable, ¿no? Ahí podemos poner un logotipo como lo que hemos mandado ayer. Ya lo subí en mi página de Rodi Gamarra Music, ahí lo pueden encontrar. Cualquier cosita me pueden ubicar por ahí también, ¿ya? También comentarles, perdón, a todos los amigos que son seguidores, a las personas que se interesan por comprar un instrumento, esta empresa es muy seria, mis buenos amigos. El señor de ayer de Arequipa nos hizo el depósito con la misma. Hemos procedido a mandarle, obviamente, pero el señor se demoró 2 días el envío porque le tuvimos que hacer lo que es el bordado de la funda. Ahí va a salir el modelo de la funda que hemos mandado y eso demora 2 días con toda la elaboración de la funda, el armado de toda la funda, 2 días más el bordado, que es bordado. Es por eso que lo hemos mandado después de 2 días que hizo su depósito nuestro buen amigo. Y que obviamente previa coordinación con él, le comenté que 2 días demoraba la elaboración de la funda. Pero si quería el arpa solo, le mandaba ese mismo día. Pero me comentó que quería con funda y todo. Entonces, ahí está mi número. Está saliendo el número también para cualquier informe. Me pasan la voz totalmente garantizado, mis buenos amigos. Ya no se olviden de suscribirse. Vamos a empezar con esta bonita clase de Alicia Delgado, ¿ya? Acuérdate de mí. Acá estamos en la nota re. Vamos a usar la siguiente. Vamos a usar re, mi, fa. De la siguiente manera. Octava, mira. Re, re, mi, fa, fa. De baja, fa, sol, la, mi. Bordón, sube a do. Y ahora usamos do, re, mi. ¿Ya? Vamos a empezar todo de vuelta. Estamos en re. Dice así. Pa, 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 pa. Ahora do, re, mi. Ahora usamos si, do, re. Do. Ahora hacemos la, sol, la, do, re. Re, do, re. ¿Ve? ¿Ya? Vamos otra vez. Estamos en re, mira, pero vamos a bajar al agudito. Vamos a usar re, mi, fa, re, mi, fa, re, mi, fa, 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 sol, la, mi, do, re, mi, 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 fa, sol, re, si, do, re, 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 mi, fa, do. Ahora acá hacemos la, sol, la, bordón, en la, re, do, re,
te voy a explicar los acordes del bordo. El primero, tarara, re, 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 do, do, si, la, la, re, la, re. Esos son todos los acordes que vamos a usar en lo que concierne al bordoneo, ¿ya? Dice acá, dice ahí, lento, re, mi, fa, re, mi, fa, re, mi, fa, 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 sol, la, mi, do, re, mi. Si, do, re, 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 mi, fa, do, la, sol, la, bordón en la, acá. Bajamos a re, otra vez. Y otra vez. Lento. Ya les indiqué qué nota entran ahí. Vamos a repetirlo de vuelta, ¿ya? Bordón, ya saben que usamos los acordes de re, do, si, la, la. Re, re, la, la, re, ¿ya? Vamos a decir, re, mi, fa, re, mi, fa, re, mi, fa, 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 sol, la, mi, do, re, mi, 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 fa, sol, re, si, do, re, 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 mi, fa, do, la, sol, la, re, do, re, la, sol, la, re, do, re, otra vez, re, mi, fa, acá, mira, la, sol, la, re, do, re, la, sol, la, la, re, bajamos a re otra vez, y acá haces el adornito en la posición número uno, eso ya les expliqué en los anteriores videos, ya, dice, a ver, pa, 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 pa. Dice, cuando ella, acá ya, este adornito lo usamos ya en la posición número 2 acá. Todo eso yo les enseño por interno. Como les comento, yo trato de apoyarles acá con algo, mis buenos amigos, ¿ya? Para que ustedes puedan estar avanzando en casa, se puedan distraer en estos tiempos tan inciertos que estamos pasando. Ustedes puedan seguir avanzando, mis buenos amigos. Pero siempre por ahí nos faltan unos, digámoslo así, malcriados, desubicados, que pues tratan de uno, doblegarlo como para ya no seguir haciendo, pero bueno, ¿qué se puede esperar? Pues, ¿no? Pero la mayoría de mis alumnos y seguidores están muy agradecidos con lo que estoy haciendo y eso a mí me reconforta para poder yo seguir subiendo más videos. Y seguimos. En la posición número 2 vamos a hacer cuando dice, cuando ella, acá ya, estamos en el descanso de la nota re, el rotativo viene a ser la nota fa, ya dice. Cuando dice, cuando ella, bordón en re. Acá, dueto en fa, enganches en fa, bajas fa sol la. Regresas, como has bajado fa sol la, igualito vas a regresar, pero usando dueto, mira. ¿Qué haces? Adornito en la nota la, mira. La posición de los tres dedos dominantes está, el dedo medio está en do, índice está en fa y pulgar está en la. Y hacemos esto, mira. Sol, fa, vamos a ver. ¿Ya? Todo diría así. Cuando ella. Ahí viene. Y es el segundo adorno y haces en la posición número uno, ¿ya? Y acá, dueto en la nota fa, mira. Enganches en la, re, acuérdate de mí. Mira cómo hace el dedo índice. Re, do, re, mira. Otra vez, cuando ve. Otra vez,
cuando ella esa manera, ya, en la segunda parte. Cuando dices, acá, dueto. Cuando dices que quieres regresar, do, la, sol, fa, la. Cuando dices, dueto en fa, dice. Cuando dices que quieres regresar a tus brazos otra vez, la, do, la, sol, fa, la, dice ahí. Acá haces pa, 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 pa. Bajas fa, sol, la. A que mis ojos se cansen de llorar. Re, 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 sol, fa, sol, la. Y hay un silencio ahí. Son cosas del ayer. Ya vamos otra vez a esa parte. Acá el bordón, el acorde del bordón juega cuando dice en fa, en do, en fa, de cuando bajas fa, sol, la, si, 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 do, fa. Y ahí fa, do, cuando haces el silencio, tan, 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 acuérdate de mí. Y llegas al revés, ¿eh? Vamos otra vez ahí. Cuando dices que quieres regresar, ahí te quedas en fa, mira, viene pam, pam, pam. Aunque tus ojos se cansen de llorar. Y ahí viene el silencio. Acuérdate de mí. Otra vez repite. Cuando dices que quiero regresar a tus brazos otra vez. Pam, pam, pam. Aunque tus ojos, acá, re, bordón en si. Que tus ojos se cansen de llorar. Pa, 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 pa. Silencio. Acuérdate de mí. Ahí viene ya la otra vez la entrada, ¿ya? Yo les recomiendo, mis buenos amigos, cuando ustedes empiecen a ejecutar el arpa, siempre lleven una marca. ¿Qué es una marca? Es un tiempo definido donde vas a llevar tú la marcación correcta para que no seas muy acelerado, muy lento. La mayoría de los alumnos cuando recién están en aprendizaje, ellos por momentos aceleran, por momentos lentean, el momento que se emocionan, aceleran, los momentos donde ya están penando, lentean, eso. Entonces, ¿qué les recomiendo? Lleven la marca en su pie. Normalmente esto se lleva con un metrónomo, pero para que entiendan un poco el metrónomo, tienes que llevar un curso. No es así de que pum, pones. Porque ahorita yo estoy dictando un solo golpe. El metrónomo hace pac, 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 según sea el tiempo que lo pongas. Es graduable, ¿ya? Entonces yo que te recomiendo que lleves la marca con tu pie. Ahí, con tu pie. Obviamente la mano no la vas a poder llevar porque esto lo vas a estar usando. Entonces llevas de esta manera. Un, dos, pam, pam. Según quieras tú. Si quieres más rápido, pam. Si quieres más lento, normal. Siempre lleva la marca con tu pie para que así te acostumbres a llevar una marca definida, ¿ya? Entonces, continuamos con el intermedio. Dice ahí. Mira, yo estoy llevando mi marca. Pac, 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 pac. Yo les expliqué, ¿eh? Otra vez. Cuando bajas a de re fa, haces esto, mira. Pam, 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 pam. Es como si usaras el anular primero, luego el pulgar, ¿ya? Es como si estarías usando anular y luego pulgar, mira. Y recién octava, ¿ya? Entonces sonaría así. Vamos ahí, dice. Otra vez. Pam, 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 pam.
canta el tema. Ahí viene. Cuando ella. Ahí. Si que cerrar. Ve. Yo te indiqué. Mira, dueto, enganchas. Mira. Fa, sol, la, sol, fa. Dice. Acá el adornito también les indiqué. Estamos en la posición número 2 en la nota la. Ahí, mira. La, sol, fa. Mira, otra vez. ¿Ya? ¿Dónde dice? Cuando ella... Acá. Do, fa, baja el portón, dice. Mira el dueto, en el descanso nomás. ¿Ve? Acá. Acuérdate de mí. Ahí ya, mi buen amigo. Y se hace el adorno de esa manera. Acá, mira, viene de vuelta el cortecito que le dije. Acá ya varía un poco. Bajas de fa, bajas el bordón a sol y la prima así. Posición número 2 al adorno. Regresas a la. Bordón en fa, ¿ya? Acá. Fa, mi reto. Y acá hay un silencio. Vamos otra vez, ya. Acá. Mira acá. Do, sol, do, mira. Son cosas del ayer. Fuga. Hay momentos que pierdo la razón. Solo ¿cómo es eso? Mira acá, en el descanso de la nota re, estoy haciendo todas las jugadas, mira. Mira. El dedo índice es fundamental porque él corta. Esto normalmente se usaría en octava, pero acá no, mira. ¿Ves? Acá cierras. Enganchas en la. Otra vez. Otra vez. Y ahí cierra lo que es la voz. Y de ahí te bajas
Estamos en re, vas a usar el bien agudito, el fa. Vas a usar los tres dedos dominantes de la siguiente manera. Dejando una cuerda entre medio, índice, y índice y pulgar, una cuerda libre. Y vas a hacer esto. Mira, primero vas a tocar el dedo medio y vas a hacer esto, mira. Solamente toca el dedo medio y el dedo índice pulgar tocan juntos, mira. Y viene acá, enganchas en fa, dice. Como les seguí explicando, mis buenos amigos, vamos a usar primero el dedo índice, perdón, el dedo medio y índice y pulgar van a tocar juntos, mira. Mira. Doble ejecución con dedo índice pulgar. Medio toco una sola vez, mira. Ahí viene. Engáchese en fa. Fa, mi, re, do, do. Regresas de vuelta a fa, en octava de fa, y ahí te colocas los tres dedos dominantes. Dedo medio está en si, pulgar está en la nota re, y pulgar está en fa. Y haz esto. Otra vez en fa. Regresas. Usas doble vez nomás, mira. En sol, igualito, la misma ejecución, mira. Dueto. Enganchas en fa, fa, dueto, en fa. Mira, la posición número 1, 2. Otra vez. Ya, de esa manera. Vamos a hacerlo con el bordón, ¿ya? El bordón es en la nota así. Bajas, dice ahí. Ahí, otra vez, mira. Si, la, sol, fa, ¿ya? Vamos, dice, otra vez, dice. Otra vez en fa. Bajas a fa de vuelta. Acá pa 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 pa. Otra vez. Otra vez ahí. Otra vez. Otra vez para cerrar. Otra vez. Y hay un bordoneo. Con un bordoneo cierra ya, mis buenos amigos. Dice así: do, do, fa, sol, la, sol, fa, do, do, fa, sol, la, fa, re, fa, do, fa, sol, la, sol, fa, do, do, fa, sol, la, re, re, re. Y la planchita sería en la nota fa. Dice así. Muere. Es facilísimo este tema, por eso estoy siendo corto. Nada más el bordoneo, ¿ya? Ram. Manera, mis buenos amigos, acabamos este bonito tema de Alicia Delgado, título de la canción Acuérdate de mí, ¿ya? Que está en la nota re, ¿ya? Cualquier cosita, mis buenos amigos, ahí estoy para las clases virtuales, no se preocupen, todas las clases se mandan correctamente al gusto del cliente, ¿ya? Ahí, no se olviden también de suscribirse y activar la campanita de notificaciones, ¿ya? Hasta pronto, se me cuidan.